Hola, buenas noches. Mi nombre es Guadalupe Bravo. Soy del el área de redes de Periódico Central, Página Negra, Revista Rayas. Y este es el reporte especial sobre el coronavirus del miércoles 1 de abril. Bueno, hace un par de horas la conferencia por parte de la Secretaría de Salud se dio a conocer la actualización nacional sobre las personas con coronavirus. Para el día de hoy, 1.378 personas se encuentran confirmadas con esta enfermedad, 3.827 son sospechosos y hay 37 muertes a nivel nacional. En el estado de Puebla se presentaron ya 98 casos positivos de coronavirus, 294 negativos, 103 sospechosos y se mantiene la cifra de un fallecido. Por la mañana eran 92, es decir, que a lo largo del día se sumaron 6 personas que se contagiaron de esta enfermedad, que pues como ya bien se sabe, vino desde China. Bueno, en un panorama general de lo que ha sucedido en el estado a raíz de esta pandemia, te comentamos que ayer el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto para suspender todas las actividades no esenciales hasta el 30 de abril. Pero pues hoy un gran número de comercios como restaurantes o agencias de autos mantienen sus puertas abiertas. Algunos de los restaurantes como en La Juárez, en Plaza Dorada, en Circuito, aún tienen a sus trabajadores laborando y le piden a los clientes que consuman o vayan a comprar. Bueno, seguimos esperando a que se conecten más personas. Bueno, como les comentaba, estos restaurantes se están amparando en que están acatando las medidas iniciales de sana distancia, del uso de gel antibacterial. Sin embargo, debido a este decreto, se espera que voluntariamente cierren o solamente hagan pedidos para llevar o a domicilio para evitar aglomeración de personas dentro de los restaurantes o en las agencias de autos, por ejemplo. Bueno, nuestro compañero Osvaldo Valencia nos informó este día que debido a esta misma contingencia cerraron 400 restaurantes en Puebla. En este caso, la Canirac comentó que los dueños de estos restaurantes afiliados a esta empresa han sido empáticos con sus trabajadores y entablaron una mesa de negociación para checar el tema salarial. Eso solo en el sector restaurantero. Además, cerraron más de 7.000 negocios en el centro histórico, como por ejemplo la Plaza de la Tecnología y centros comerciales. En este caso, Angelópolis fue muy sonado porque tenía 21 años que no había cerrado sus puertas. Sin embargo, esta contingencia lo obligó a hacerlo. Igual se hizo en Galería Cerdán, que es un centro comercial que implementaron esta iniciativa desde la Ciudad de México. Bueno, debido a esta misma crisis sanitaria, 51 hoteles han cerrado al día de hoy por su nula ocupación. Cabe destacar que pues hoy despidi bueno, en este lapso de la emergencia sanitaria han despedido a 2.200 poblanos que no se sabe si van a ser recontratados al final de esta emergencia, es decir, y se tiene contemplada que sea hasta el 30 de abril. Sin embargo, pues todos debemos acatar las medidas para que esto sea posible, para que el 30 de abril pues todos regresemos a nuestras actividades, podamos salir libremente a las calles y pues no haya mayores decesos. Bueno, como les comentaba, se despidieron a 2.200 poblanos, pero ¿qué puedes hacer si tu jefe te despide, no? Bueno, nuestro compañero Iván Rivera se dio a la tarea de buscar ¿qué pueden hacer los poblanos en caso de un despido sobre esta contingencia? Bueno, nos comentaba que ante ello puedes reclamar tu pago del salario íntegro
y en caso de que violen tus derechos, puedes reclamar a Profedet. De igual forma, si te encuentras embarazada, no debes de trabajar porque eres una de las personas que se encuentran en los sectores vulnerables. Se recomienda que las personas mayores de 60 años tampoco laboren, se encuentran en casa, porque ellos son más propensos a contraer esta enfermedad y a desarrollarla de forma fatal. Si quieren ahondar más en el tema, consulten nuestro portal, es www.periodicocentral.com. Ahí van a encontrar la nota de qué puedes hacer en caso de que te despidan de tu trabajo durante esta contingencia. Bueno, por otro lado, se mencionaba un toque de queda en un municipio, pero hoy el gobernador Miguel Barbosa calificó este movimiento como inconstitucional, debido a que pues solo el presidente López Obrador puede dar esa orden. ¿Qué acaparaba esa orden? Que de 9 de la noche a 5 de la mañana no debieras salir de casa, y si lo hacías te podías hacer acreedor a una multa de hasta 1,000 pesos, esto en el municipio de Tulcingo del Valle. Bueno, para los amigos que recién se suman a la transmisión, mi nombre es Guadalupe Bravo, soy del área de redes de Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas. Bueno, la actualización en Puebla sobre los contagiados de coronavirus hasta el momento son 98 casos positivos, 294 negativos y 103 sospechosos, y se mantiene un fallecido. Bueno, también les comento que andan circulando diversos mensajes vía WhatsApp donde ofrecen apoyo del gobierno federal por 12 mil pesos por esta contingencia del coronavirus. Sin embargo, pues les recomendamos que no caigan en esta trampa, no son ciertos, pueden dañar tu celular o te pueden robar información personal si es que tú entras a la página. Y de todas formas, lo más recomendable siempre es seguir a las autoridades correspondientes, a medios de comunicación, antes de creer en ese tipo de cuestiones. Bueno, también en otras ocasiones muchos nos estaban preguntando, ¿qué pasaría con los cuerpos de las personas fallecidas por esta enfermedad? Pues hoy ya la Secretaría de Salud dio a conocer cómo se van a tratar estos cadáveres, y pues miren, tienen que ser cubiertos en su totalidad, tienen que ser envueltos en una tela rellenando todas las cavidades y ser colocados en el féretro. Nadie debe acercarse o tener algún contacto, ya que pueden transmitir el virus, y debe de ser el manejo de los cadáveres de 12 a 24 horas después de la muerte. Bueno, pero pues igual no toda la situación del coronavirus es mala, porque nuestros amigos de Revista Rayas se dieron a la tarea de buscar pues alternativas a los cubrebocas y demás, y dos poblanos de Tecamachalco imprimen caretas en 3D y se las donan a los médicos que luchan contra esta enfermedad, ¿no? Solo les piden el apoyo del envío, que son de 300 a 350 pesos, entre ese precio oscila, y son totalmente gratis. Nos comentaban que han pues sufrido igual por personas que los intentan ayudar y los estafan y demás, pero pues ellos se mantienen al pie y han podido ayudar a muchos doctores en esta contingencia. Bueno, también les comento que en el aspecto académico se dio a conocer que la Ibero y la Libre de Derecho van a otorgarle a los estudiantes un 10% de descuento en la mensualidad de abril. La SEP pospuso el examen de selección para ingresar a las escuelas normales públicas y particulares de Puebla. Bueno, les reitero la actualización de Puebla al día de hoy son 1,378 confirmados, 3,827 sospechosos y 37 muertes a nivel nacional. Bueno, a nivel, ahora sí que
A nivel internacional, hay 7 poblanos que han sido infectados en Nueva York. Y se tiene también la cifra de, bueno, esto lo dio a conocer el gobernador Miguel Barbosa por la mañana, que pertenecen a los municipios de Chinantla, Nealtitlán, Huejotzingo, Axutla, Cuatzingo y Piastla. Y según Ricardo Andrade de la Asociación Pies Secos, hay 16 poblanos hospitalizados, 5 de ellos de gravedad, en Nueva York y Nueva Jersey. Ay, déjate el cabello, ya sé, pero pues ahorita me voy a lavar las manos. Sé que no se debe hacer. Y bueno, les comentaba que diariamente mueren 884 personas en Estados Unidos por coronavirus. Bueno, les comento cuánto en este caso de los despidos. Nos preguntaban si su patrón les puede pagar la mitad. No, hay que reclamar el salario completo o si no, acudir a la Profedet. Ah, ok. Bueno, ¿qué medidas de seguridad y de higiene tenemos derecho a exigir en el trabajo? Pues lo que las autoridades de salud han venido recomendando, que es la sana distancia, el lavado de manos, no tocarse la cara, el uso constante de gel antibacterial y no aglomerar a más de 100 personas en un mismo lugar para evitar posibles contagios. Ahora, si tú tienes síntomas de coronavirus, tu patrón o tu jefe no te puede suspender del trabajo. En caso de presentarlos, debes de permanecer obviamente en tu domicilio, contactar a las unidades sanitarias y seguir las indicaciones que ellos te den, pero sí debes de dar el aviso correspondiente a tu jefe o tu patrón para que pueda tomar toda tu situación en cuenta. Bueno, como les comentaba, su patrón o su jefe no los puede obligar a trabajar embarazadas, porque son personas que están vulnerables a contraer este virus. Y bueno, algunas recomendaciones del virus para empezar. Pues, ¿qué es, no? ¿Qué es esta enfermedad? Es una enfermedad infecciosa que se ha descubierto recientemente. ¿Cómo se transmite? Por medio de las gotitas de saliva que salen al toser o al estornudar, si tocas objetos contaminados o mediante contacto con otra persona. ¿Cómo puedes evitar un contagio? Con lavado de manos constante, evitar tocarse la cara, la nariz y la boca, toser en un pañuelo y con estornudar en el ángulo interno del brazo, del codo, y mantener una distancia de 1.5 metros. ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Qué síntomas a ti te alertan que tienes coronavirus? Pues es fiebre, tos seca, dolor corporal, dificultad para respirar y dolor de garganta. Muchos nos han preguntado cuál es la diferencia entre la cuarentena y el aislamiento. La cuarentena es cuando te sientes bien, pero te separas de los demás porque hay muchas posibilidades de que te hayas expuesto a la enfermedad. Y el aislamiento es cuando evitas a la gente porque tienes síntomas de la enfermedad y no quieres que se enfermen. Así es, no me distraigo, les estoy leyendo algunas cosas que son muy necesarias, que no deben de ser ambiguas, como la forma en que te debes de lavar y demás, porque pues es importante y debe de haber puntualidad en la información. A ver, ¿qué establecimientos tienen que permanecer abiertos a partir del decreto que dio el presidente? Pues deben ser gasolineras, distribuidores de agua potable, industria de alimentos y bebidas, en este caso que no sean alcohólicas, mercados, supermercados, tiendas de abarrotes, alimentos preparados, transporte de pasajeros y de carga, producción agrícola,
productos de limpieza, ferretería, servicios de mensajería, guarderías, funerarias, ¿qué más? Asilos y medios de comunicación, obviamente para llevarles a ustedes pues puntualmente la información. Pero pues si tu salida es inevitable, ¿qué puedes hacer? Tienes que salir con ropa de manga larga, recogerte el cabello, quitarte accesorios como pulseras, aretes, reloj, ponerte el cubrebocas al final de tu atuendo para que no lo toques más, intentar no usar el transporte público, caminar. Si llevas a tu mascota, lo ideal es que no roce las superficies para que no se vaya a contaminar cuando llegue a tu casa. Llevar pañuelos desechables en caso de que quieras estornudar o demás. Si en público toses o estornudas, que sea en el ángulo interior del brazo, porque pues hay muchas personas que son asintomáticas de la enfermedad y pueden contagiar a alguien que sí pueda desarrollar la enfermedad. Intenta no pagar en efectivo, paga con tu tarjeta y si es necesario pagar en efectivo, lleva guantes para evitar tocar a otra persona o con las monedas que están contaminadas. Trata de lavarte las manos constantemente y no, obviamente no te toques la cara. Bueno, ¿qué más? Bueno, si necesitas salir a comprar, pues tu despensa y demás, te invitamos a que compres responsablemente, que no acapares todos los productos, porque hay personas que pues necesitan comer también, al igual que tu familia. Lo ideal es que compres alimentos enlatados o que puedas congelar para tener para tenerlos mayor tiempo en la despensa, así como agua embotellada. Bueno, como les comentaba, ¿qué personas se pueden enfermar o son más vulnerables? Las personas mayores de 60 años, personas con enfermedades inmunodegenerativas, que son enfermedades crónicas tales como diabetes, hipertensión, obesidad, o las mujeres que están embarazadas o lactando. Debes de ir solo, preferentemente, al centro comercial o a la tienda en un horario de 1 de la tarde a 6. No es muy recomendable porque hay más aglomeración de gente y pues se eleva la posibilidad de que te puedas contagiar de coronavirus. Debes mantener una distancia de 1.5 metros de una persona a otra en la fila, precisamente para este tipo de cosas, y los despachadores deben utilizar gel antibacterial, guantes y cubrebocas. Obviamente esto es lo que se recomienda y se espera que hagan los centros comerciales. Y bueno, como sabemos, muchos estamos utilizando nuestros dispositivos, nuestro celular, y es importante que también lo mantengamos desinfectado, porque pues lo tocamos y luego nos podemos llegar a tocar la cara o demás. ¿Cómo podemos limpiar el celular? Es apagándolo, quitándole la funda, accesorios, limpiándolo con una toallita, desinfectante suave, precisamente para no rayarlo. No le pongas productos químicos para no dañarlo. Y después de que lo hayas sanitizado, pues no permitas que nadie le vuelva a tocar, porque entonces probablemente tengas que realizar de nuevo el procedimiento o te puedas enfermar. Bueno, vamos a leer un poquito. Bueno, nos preguntan si su jefe quiere seguir abriendo un consultorio médico privado. Pues lo recomendable siempre es que esté limpio, sanitizado y que tenga todas las medidas correspondientes. Se pide que no haya aglomeración mayor a 100 personas. Dudo que en ese momento hayan 100 personas ahí. Pero pues deberíamos quedarnos en casa, ¿no? Para evitar algo más. Pues ya no sé si tengan alguna duda. Les vuelvo a reiterar la actualización de personas. La nacional son 1.378 personas confirmadas con coronavirus, 3.827 sospechosos, 37 muertes a nivel nacional
Y en Puebla son 98 casos positivos de coronavirus, 294 negativos, 103 sospechosos y se mantiene la cifra de un fallecido. Anteriormente, autoridades estatales nos habían dicho que ya había 9 personas que se habían recuperado del coronavirus. Esperamos que nos den un reporte actual. ¿Y qué más? Ah, bueno, disculpa, ¿a qué hora recomiendan salir por los víveres? A la persona que me dijo que me distraía. Pues antes de la 1 y después de las 6 de la tarde, ahí es donde se recomienda porque hay menor aglomeración o pocas personas y se recomienda solo llevar o ir una sola persona, no llevar niños, no ir con personas mayores de 60 años porque son los más vulnerables al contagio del coronavirus. Y bueno, ¿qué más? Pues ya, amigos, creo que eso es todo hasta el momento. Les agradezco que me estuvieran viendo. Y pues les recuerdo que nuestro portal es www.periodicocentral.com. Nuestras redes sociales es Periódico Central, Página Negra Puebla y Revista Rayas. En cualquiera de los tres van a encontrar información valiosa y verificada sobre esta emergencia nacional que es el coronavirus. Les recomendamos que si les es posible se queden en casa, mantengan su sana distancia y si tienen algún síntoma del coronavirus, pues acudan a las autoridades sanitarias para evitar algún contagio o para pues salvaguardar a sus familiares que finalmente son los más importantes. Yo les agradezco mucho, mi nombre es Guadalupe Bravo. Soy del área de redes de Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas. Gracias.